empezamos, arrancamos, entran al escenario Fernando y Walter. Ahí, Fernando trabaja haciendo mudanzas. Walter es músico y da clases de canto, vive en Pergamino. Tiene 27 años. Ahí está, entonces. A ver, esperá, porque está con acordeón. Esperá, te ayudo. Ahí vamos. Perfecto. Entonces, Fernando y Walter. Walter, sos vos. Walter, entonces, el asunto es así. Arrancan. Va, a, está con su instrumento. ¿Le gusta...? A ver un poquito. Eso. Muy bien. Fuerte el aplauso para el tipo. ¡Bravo! Empieza Fernando. Preparado entonces. Listo. El tema elegido por la producción es La Camisa Negra de Juanes. Preparado. Listo para hacer La Camisa Negra. Fuerte el aplauso y a dar la nota. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita, mataste la mía, la que el día te encontré por beber del veneno maleo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Camo, 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 baby, te digo con disimulo. Y tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Ahí está entonces. A ver el puntaje, a ver cómo le fue a Fernando. Por favor. Con la camisa negra hizo un total de... 8.960 puntos. Eso, está muy bien. Muy bien. Está muy bien. Ahora... Ahora Walter Juárez, preparado, listo, es músico, da clases de canto, te tengo el acordeón, ahí está. Preparado. Listo. A dar la nota. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y esto es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Fue pura tonta tu mentira y qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Ahí está! ¡Eso! A ver, entonces... Fernando y Walter, los dos muy bien cantaron. Muy bien. A ver quién se queda, quién se va. Puntajes. A ver. Arriba Walter, 9.360 puntos. Correcto. Ahí está, te devuelvo eso.
El acordeón entonces, Walter, espera, semifinalista. Ahora, ahora, Norma y Milagros en dar la nota. Ahí está. Entonces, Norma y Milagros el tema elegido por la producción es de Karina. Fuera, preparada, lista, Milagros. Fuerte el aplauso para ella. A dar la nota. Con el sistema, a Milagros. A ver, por favor, el puntaje. 8.350 puntos. Fuerte el aplauso. Para ella llega Norma. Para superar eso con el tema de Karina, a ver cómo le va. El aplauso para Norma y a dar la nota. ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Con otra tonta como yo, con otra tonta, con otra idiota en mi lugar que te soporta. Superó 8.350 puntos buscando quién gana los 20.000. El puntaje. Norma arriba, muy arriba. Fuerte el aplauso para esa semifinalista. Muy bien. Bravo también, Milagros. Y ahora la semifinal. Llega Walter Juárez. Ahí está Walter. Te acompaña Barbie. Eso. Hay un. Eso. Ahí estamos. Vení, por favor, Norma. Vení. Tiene que elegir un tema cada uno. Para ver quién es finalista. Por los 20.000. Por los 200.000, Walter. ¿Qué tema vas a elegir? Yo te amo. Yo te amo. De Chayanne. Norma, Walter, preparados. Uno de ellos va por los 20.000 y sigue por los 200.000. En días se viene la final. El ganador de los ganadores por 200.000 pesos. Norma, Walter, a dar la nota. En palabras.
palabras simples y comunes, yo te extraño. El lenguaje terrenal, mi vida eres tú. En total simplicidad sería, yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde me alimento de tu piel, que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar. Y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Para que vivas en él. Estoy muy concentrado mirando las barras. Muy lo bien. Hacen bárbaro. Muy ¿eh? Bien, muy bien. Lo hacen bárbaro. Bravo. A ver, Norma, Walter, el tema que eligió él, el primero, para ver quién es finalista por los 20.000. Los puntajes, por favor. A ver. Norma, 8.820 puntos. Y Walter, 9.270 puntos. ¡Arriba! ¡Arriba por 450! Norma, ¿qué tema elegís? Falsas esperanzas, de Cristina Aguilera. Falsas esperanzas, de Cristina Aguilera. ¿Te aviso para entrarle? ¿Te toco? Perfecto. Entonces... preparados, listos a dar la nota. No me digas todo lo que piensas, no lo digas, no. Solo dime cuánto me deseas, ay, de corazón. Pero sé que no, por eso nene, no eres falsas esperanzas, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me amas, no me te creo, no. Yo no quiero ser otra en tu lista o en tu colección. Falsas esperanzas, no me engañes, no. No, no, no me digas cuánto es que me amas, no te creo, no. Ahí está. Bueno. Aguantando, Walter, que la practicaste, Walter. La practiqué. Sí, porque, ahí, claro, porque se le complicaba al no ver las barras, lo último, por ahí cuando hacía wow, eso también había que completar. Sí, sí. Y ahí vos no cantabas y entonces ella sumaba más puntos. 450 puntos tiene que superar Norma. A ver los puntajes, por favor. A ver. 8.750 puntos Norma, 7.670 Walter y no le alcanza. No le alcanza.
Fuerte el aplauso para Walter. Claro que sí, bravo. Un fenómeno. Bravo. Walter, fuerte el aplauso para él. Eso. Norma, finalista. Finalista. Muy bien. Por los 20.000 al sillón rojo. Bravo. Norma, entonces, ahora llega Carolina y Amparo. Carolina trabaja en una consultora de recursos humanos para Estados Unidos. Es cantante de chino, coreano y japonés. Amparo trabaja en una gráfica. Entonces, cantante de chino, coreano y japonés. Así es. A ver, una canción en coreano. Mira, te voy a hacer un combo. ¿Te hago un combo? Mira, vamos rápido, vamos con chino, ¿querés? Mira, escucha. Honey, ni pa ai fang ching wo de xin li, wo zhong jing shan wo zhong di chai ni. Ni yong ai wei wo da cao tie shen er ji. Coreano. Himul neurago mare chule, que nunul pantagyo. Japonés. Ah, bueno, es un combo con papas grandes y gaseosa. Muy bien, muy generoso. Bien. A ver. Todo. Por 50 centavos más te hago en japonés. Dale. Dale, dale. Sí, siempre decís que sí, ¿viste? Te da bronca sí, igual. Sí. Porque vos decís, me da ganas de decirle que no los 50 centavos, pero le ves las paponas ahí en la foto, claro, te mata. Y claro. Vamos. Yureta hikari to kage saigo no kotoba. Carolina Lastra. No, no. Pero, perdón, ¿estudiás los idiomas? ¿Los estudias esos idiomas? Sí, me gusta mucho hablar, entonces me gusta aprender muchos idiomas. Inglés, coreano, japonés, chino. Ahí está, el tema elegido por la producción. Este quise tanto, de Paulina Rubio. Arranca, empieza Amparo. Lista Amparo, que trabaja en una gráfica, es de Bahía Blanca. A ver, algo a capela antes. Fue mucho mi penar andando lejos del Paco. Tanto correr para llegar a ningún lado. Que estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Muy lindo canta. Bueno, muchas gracias. Muy lindo canta. De Bahía Blanca, 24 años, Amparo. Así es. Fuerte el aplauso y a dar la nota. Vamos. Agua que cayó en el mar, no puedo vivir en esa realidad. Ay, cómo me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti. Sola por la oscuridad, en mi habitación no cabe nadie más. Solo está tu voz que golpea mi frente, ya nada la puedo callar. Te quise tanto que supe entregarte enterita mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de ti. Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza. Me queda perder la esperanza, dar por el mundo buscando por ti. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Muy bien, muy bien. Canta divino, se maneja con soltura. Amparo, a ver el puntaje. 8.590 puntos. Muy bien. Muy bien, con este tema de Paulina Rubio llega ahora Carolina. Preparada, 30 años, trabaja en una consultora de recursos humanos para Estados Unidos. Vive en Villa Urquiza. Está como en el espejo de su casa. Ay, obvio, mirá. Nunca lo hiciste, dale. ¿Cómo? Nunca lo hiciste. Sí, yo lo hago, eso. Yo me desnudo todo no, y me pongo... Bueno, no. Bueno, si vamos a contar, hago ese tipo de cosas. Me miro de costado. Ah, bueno. No es grato igual. Preparada. ¿Lista, Carolina? A dar la nota. Yo... Nadie más, solo es...
entonces. 8.590 puntos es lo que tiene que superar. Puntaje, por favor. A ver. No llega, ay, no llega por muy poquito. Fuerte el aplauso. Bravo. Para ella, para fuerte. Carolina. Bravo, que canta bárbaro. Muy bien. Amparo, semifinalista. Bravo. Semifinalista. Eso. Amparo, ahora el momento de Cristian y Víctor en dar la nota. Entonces, ahí está. Entran, pisan el escenario. Cristian es estudiante del nivel secundario. Cantante de reggaetón de Medellín, de Colombia, vive en Recoleta. Víctor trabaja manejando una ambulancia. Una ambulancia. El tema que van a cantar es Tú sin mí, de Dread Marae. Arranca Cristian. Empieza Cristian, preparado. Listo, con Tú sin mí, de Dread Marae, a dar la nota. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí y te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que nos perdonó al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh, para mí. Para ella me voy. ¿Qué pasó? ¡Opa! ¡Ay, el último! ¿Cómo? Es que se me escapó la última. ¿Se te escapó? Sí. A ver, el puntaje, por favor. A ver. 8.760 bueno, puntos. Gracias. Y eso que se le escapó la última. Muy bien. Preparado ahora, Víctor. A ver cómo le va. Fuerte el aplauso para él. Su momento, Víctor. A dar la nota. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Víctor, gracias a vos y a ver. 8.760 lo que tiene que superar. ¿Cómo fueron los puntajes? Cristian arriba, Cristian arriba, fuerte el aplauso para el muy buen cantante. Muy bien. Que es Víctor, ahí está. Muy bien. Fuerte el aplauso, señores. Semifinalista y acá viene entonces Amparo y a ver qué pasa, a ver cómo son las cosas. Amparo, a ver, ¿qué tema vas a cantar?
Que nadie sepa mi sufrir. Amparo, Cristian, en la semifinal y a ver cómo les va, ¿eh? Fuerte el aplauso para ellos. Muchas gracias. La mejor de la suerte, sí. A dar la nota. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar en que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se entera. Decir que un gran amor cambió mi suerte, me burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que todo sepa mi sufrir. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias. Complicado, se nubla Cristian con la letra. Sí, sí, la practiqué. No la conozco, pero no era mi fuerte, porque mi fuerte es más como la música urbana, el reggaetón, el bueno, reggae. Ahora elige él, claro. Ahora elige él. A ver, por favor, el puntaje. Amparo, claramente. Eso es. 2.150 puntos de diferencia. Bueno, a ver, ¿qué vas a elegir? Tengo tu love, de 7. Tengo tu love. Sí. Ahora es Amparo, que se la tiene que bancar. ¿Preparados? ¿Listos? Fuerte el aplauso para ellos. ¡A dar la nota! Celular con diamantes, muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la BlaBlaCar, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace ni musculatura dura para enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias, las mansiones, aventuras, las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got tu love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor, tengo tu love, yo tengo tu amor. Ahí está entonces. ¡Hola! A ver, ¿quién es finalista por los 20.000 pesos de hoy? Cantan y cantan. Lo lindo de las canciones, escucharlos. Y la máquina, ¿qué registró? Las notas. El puntaje, por favor. Este tema lo gana Cristian, pero no llega con la diferencia. ¡Amparo, finalista! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para ella, maestro! Ahí está. Muy bien, Cristian Amparo. Bravo. ¡Excelente! Muchísimas gracias. El momento ahora de la final. Ahora sí se viene la final. Una de ellas dos
tiene 20 mil pesos. Y entonces, ¿qué tema vas a elegir? El talismán. El talismán. Preparadas. Bien Norma, bien Amparo. Listas para enfrentar esta final. Una de ustedes dos tiene 20 mil pesos hoy y va por los 200 mil. Fuerte el aplauso. A dar la nota. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de tus corazones que pasan en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra de allá alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro, tú y yo el destino y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. ¡Eso, eso! ¡Úbase, úbase! ¿Cómo lo sentiste, Norma? Qué nerviosa. Nerviosa. ¿Amparo? Ay, no sé. Puntajes. Norma, arriba, 8.690 puntos. Eso Norma. Es... Muy bien. Muy bien. Muy bien, 910 puntos de diferencia. Amparo es el último tema. A ver qué podés hacer para superar esta diferencia que tiene Norma. ¿Qué tema vas a elegir? Música ligera. Música ligera. Preparadas. Listas. El último tema fuerte. El aplauso para Norma, para Amparo. Bravo. Que están en la final. Y a dar la nota. ¡Arriba! Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé desvivirle, que nunca sorteé las trampas del amor. Amparo, Norma, muy bien, muy afinada. Los grandes cantantes en la final. Los 20 mil pesos, ¿para quién será? Los puntajes, por favor. A ver. ¡Mirá, Norma! ¡Mirá, Norma! Eso. ¡La ganadora! ¡Muy bien! ¡La ganadora! ¡Ahora sí, toda tímida! ¡Bravo! ¡Norma tiene los 20 mil pesos! Eso. ¡Fuerte el aplauso para Amparo! Excelente, ¿eh? ¡Felicitaciones! Bravo. ¡Genia voz! ¡Canta bárbaro! Bravo. ¡Amparo y Norma! ¡La ganadora del día! ¡Eso! ¡20.000 pesos! ¡Y va a las finales por 200.000! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte! ¡Bravo! ¡Así se lo merece! ¡Y ahora! ¡Ahora el
momento de las finales. Sí, señor. Empezamos con las finales. Ay, ay, ay. ¿Cómo arranca esto? El camino por los 200.000 que ya se está achicando, se va achicando, se va achicando. Bueno, hoy hay cuatro finales por los 200.000 pesos. Se va achicando. De esos 8 van a quedar 4. Y así ya en día se definen los 200.000 pesos. Llega Bruno y Gabriel. Pero antes, a ver cómo llegaron hasta aquí. Gabriel, que realiza imitaciones, cantando. Un poquito de todo. Sé que roncas por las noches y que duermes al revés. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¡Ero Ramazzotti! ¡Atención, señoras y señores! ¡Se viene Juan Román Riquelme! No sé por qué la gente aplaude, a mí no... No me hace feliz que aplaudan. Dar la nota. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. ¿Cómo fueron los puntajes? ¡Arriba, Gabriel! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Para el muy buen cantante. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. Márchate ahora. Borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estará sola. Todos giran y giran. Todos bajo el sol. Se proyecta la vida. Mariposa Technicolor. A ver esos puntajes. ¡Bruno! ¡Por muy poquito no llega el desempate! Ahora entonces, Bruno y Gabriel. En la final es dar la nota por los 200.000 pesos. ¡Ay, ay, ay! Me voy poniendo cada vez más nervioso. Porque vamos a tener al ganador. Entre todos los ganadores, Gabriel ganó el 31 de marzo. Bruno, el 27 de enero. ¿Cómo va, Gabriel? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, muy tranquilo. Es que hacía imitaciones. Sí. ¿Eh? Mira, hoy vengo a superar un poquito el nivel de la vez pasada. ¿Puedo? Sí. Necesito un micrófono más. ¿Me prestás el tuyo, puede ser? ¿O algún otro? Necesita otro micrófono. A ver, Barbie. Vamos, ¿eh? A ver. Vamos sí. A hacer con los dos, mira. Sí. Muy groso. Y cuando... ¿Cómo es? Tú quieres... Es impresionante. Muy bueno. Lo de Gabriel. Bravo. Que hay imitaciones, beatbox. A ver, algo a capela que puedas hacer o... Fito Páez. A ver. Bla, 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 bla. Bla, bla. Llueve sobre mojado. Adán y Eva no se adaptan al frío. Sabina. Sobre mojado. ¡Qué bárbaro! Loco, te habla Charlie García. Te quiero mucho. Yo ya estoy recuperado, loco. Señor Bor, ¿dónde está? Contrame la cámara. ¿Dónde está, loco? Te voy a matar. ¡Fuerte el aplauso para Gabriel! Arranca Gabriel Plastina. Entonces, preparado. 9.270 puntos había sido su mayor puntaje. Sí. Gabriel, el tema elegido por la producción es de Rodrigo. Amor clasificado, fuerte el aplauso para Eli. A dar la nota. Bravo. Un día más que pasé yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la doca prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita.
que tuvieras ganas de amar, hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, yo exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré. Vamos. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Bien, perfecto, excelente! Ahí perdió en un momentito el hilo, pensé que terminaba ahí. Sí, en un momentito se complicó. ¿Cómo lo vivió Román Riquelme? No, la verdad que hoy vine a cantar. Vine a cantar, traje una canción porque me hizo feliz la vez pasada. Y a mi mamá también. Las manos acá, puede ser. Y todo el mundo conmigo. Todo el mundo está feliz. ¿Todo el mundo está feliz? Muy feliz. ¿Muy feliz? Todo el mundo está feliz. ¿Todo el mundo está feliz? Muy feliz. ¿Muy feliz? Ah, la de Yuya. ¿Cómo estás, Román? Ah, está bien. Estoy. Disculpe, me tenté. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Ahí está. Dres Maray, ya que está. Dres Maray. Dres Maray, reggae. Sí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti. Ay, es, la qué verdad, bien, un bien. Artista impresionante, Gabriel sin Platina. Duda. Bravo. Muy amable, muchas gracias. A ver, ¿cómo le fue con Rodrigo? Por favor, el puntaje. A ver. Y sí, eran muy todos bien. Perfectos, 9.380. Mirá que pifió en ese mal, subido a 9.500 quizá. Buen puntaje. Bravo. A ver, Bruno, ahora, señores, fuerte vamos, el sí. aplauso. Yo te voy a pedir el pie. ¿Eh? Yo te voy a pedir el pie porque Rodrigo cantaba con el pie. Así que ah, yo muy quiero bien, cantar perfecto. Con Rodrigo. Entonces, con el pie, para superar esos 9.380 puntos, el empleado administrativo en una constructora que vive en Almagro. Preparado, 8.850 puntos, había sido su mayor puntaje. Ahora tiene que superar 9.380. ¿Preparado, listo? ¡A dar la nota! Show. ¡Vamos, hey! Un día más que pasillo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el kiosco de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Vamos, hey! Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura.
Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. ¡Sí, bueno, perfecto! ¡Termina! ¡Muchos muy bien! ¿Algún bien por ahí? Qué repetitivo. ¿Eh? Como busca y busca y busca. Y bueno, busca, bárbaro. Busca un amor clasificado. A ver cómo fueron las cosas. Bárbaro los dos. Ay, ay, ay. ¿Para quién habrá sido? Gabriel Plastina, Bruno, Marco Eliese. No me doy una idea, ¿eh? Porque él tuvo muchos perfectos, pero tuvo un mal. Él tuvo mucho, tuvo perfectos con estrellitas, tuvo muchos muy bien y tuvo un bien. Trato de hacer mis cálculos. Está muy parejo en lo que eran los carteles, pero el fino. A ver los puntajes, por favor. A ver. No se puede creer. Oh, yo. Por 20 puntos. Increíble. ¿Sabés cuál es? Pero ¿sabés cuál es, Bruno? En un momento, vos que venías perfecto y además escuchaste la pista, dije, ¿eh? Cuando dije, vamos, ¡eso! Cuando dijo, vamos, sí. Pensé que había cortado, pensé que era, a ver, lo sigo buscando, y vamos, Y eso no vi te el, distrajo. El buscando. Así como a él lo distrajo en un momento la pista, porque cantó primero. Son dos ganadores, pero bueno, el sistema implacable. ¡Bien fuerte el aplauso! Muy bien, bravo. Bruno, ¡felicitaciones! ¡Bravo! Gabriel sigue en el camino con los 200.000. ¡Bravo! ¡Bravísimo para Gabriel Plastina! ¡Que canta bárbaro! Y además es un artista impresionante. Gabriel Plastina en Dar la Nota. Ahora entran al escenario ellas, Florencia y Macarena. Ahí está. Pisando aún más fuerte que el 10 de marzo, por ejemplo, que Florencia ganó con Corazón Salvaje, el tema de Marcela Morelo. Y Macarena el 3 de marzo. ¿Cómo les va? A ver, algo a capela que pueda cantar. Antes te voy a decir algo. Sí. Estuve haciendo un repaso de mi participación acá. ¿Y? Y me pasaron tres cosas. Sí. La primera, he visto que mucha gente sabe hacer algo. O toca el bombo, o toca los platillos, o toca la lata de pintura, lo que fuere. Sí. Yo no sé hacer nada. Nada. La segunda es que estoy loca. Lo siento por mis hijas que están por ahí en la tribuna. No sé, porque es muy grande, no las veo. Ah, ¿les da vergüenza? Es ¿a sí, ellas? Sí. Bueno, me pasó eso. Uno chicas, también perdón. Tenía vergüenza de los papás de uno. ¿Viste cómo sí, es? Es sí, casi sí. La regla natural a veces. Sí. Y la tercera es la más importante. Sí. Y te digo, hoy creo que es mi día. Creo que merezco ser azafata yo. ¿Azafata como Barbie sí. Franco? Yo si pierdo me quedo bailando con ella. ¿Te parece mal? No, me parece bien. Ah, bueno. Porque me gusta bien. Ser secretaria. Es lindo. Ok. ¿Algún ¿no? pedido, Macarena? Yo ninguno, gracias. Ahí está entonces el tema elegido por la producción. ¿A capela querés cantar? ¿Me hace cantar a capela? A ver, ¿algo a capela? Pero tenés que abrir la boca cuando canto. ¿Por qué? Así. Ah, sí, no, a veces a mí me pasa porque quiero cantar igual y me imagino yo y abro. Igual que un mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Ah, bueno. Te sigo como le siguen los puntos finales. Está lindo, ¿eh? Más mareado. A todas las frases suicidas que buscan tu fin. Porque no tenés 43. No, digo, no. Ya te va a tocar bien. La presbicia. ¿Eso es presbicia? Ah, no. ¿Eso es para ver de lejos o de cerca? De cerca. De cerca. Si querés te lo ponés y no me ves. No, está bien. Es un toquecito, pero cuando no tenés te marea. ¿Viste? Sí. Sí, a veces es mejor no ver. ¿Qué sé yo? Ponele. No, tranquila. El tema elegido por la producción es Corazón Mentiroso, de Karina. Bueno. Arranca Macarena, preparada, lista. Macarena, fuerte el aplauso para ella al centro del escenario por los 200.000 pesos. A dar la nota. Mentiroso, corazón mentiroso.
Siente que lo hizo muy bien, así indicaban los carteles. Macarena Larrán, que viva en Recoleta. Estudiante de medicina. A ver el puntaje. 9.090 puntos, bravo, bravísimo. El momento ahora de Florencia Torio, cosmetóloga que vive en Palermo. Preparada, lista para superar ese puntaje. 9.090, fuerte el aplauso para ella. A dar la nota. Eso. Mentiroso, corazón mentiroso. Bailaba. Sí. Todo un poco se iba como resignando. En el medio me dice, si yo gano, soy la mujer maravilla, me dice al oído, sí, cuando estaba bailando. Espero no tener que dedicarle esta canción a mi novio, ¿no? A ver, Florencia, Macarena, los puntajes. ¡Ay, nos llega fuerte el aplauso! ¡Macarena, entonces! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Macarena! Muy bien. ¡Hasta acá, me entonces! Me quedo bailando. Uy, una cosa lo chico. ¡Fuerte el aplauso para Florencia Torio! ¡Genia! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Florencia Torio! ¡Resulta que Macarena sigue camino por los 200.000 y ya estamos, ¿eh? Muy bien. Ya estamos, van quedando los poquitos, los mejores, que van por los 200.000. Que ya se viene, que ya se define. En días, la semana que viene ya es todo final. La semana que viene ya es todo, todo final, 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 final. Ahora, fuerte el aplauso, Gonzalo Russell y Jonathan Rizzo. ¡En dar la nota! A ver cómo les va en el camino por los 200.000, Gonzalo. Trabaja en la Superintendencia de Salud. Ganó el 24 de febrero. Jonathan es artista de cultura de Florencio Varela.
El 4 de marzo ganó el tema que van a tener que cantar. Es Mil Horas de los Abuelos de la Nada. Arranca Jonathan Rizzo. ¿Preparado? ¡Listo! Bien fuerte el aplauso para él al centro del escenario, maestro. Es su momento. Jonathan Rizzo, que ya ganó los 20.000 por los 200.000 hoy, va a dar la nota. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miras y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Ahí va, ahí va. Solo un fragmento que fue por debajo. Lo sentiste, ¿no? ¿Lo sentiste por debajo? Sí, me olvidé que iba esa parte. Pero bueno, son cosas que pasan. A ver, Jonathan Rizzo, el puntaje para él. A ver. Está muy bien, casi 9.000 claro. puntos. Perfecto. Muy bien. Ahora vení Gonzalo, va a tener que superar eso. Tiene que superar eso. Esperá, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a un corte rápido. Y ya volvemos, sí señor, porque estamos en las finales. Por los 200.000 pesos, ya se achica. Y vamos a ver quién es el ganador de los ganadores. Los que ganaron 20.000 están jugando por los 200.000. A la vuelta, canta Gonzalo Russell y vemos qué pasa. Ya volvemos. Vamos. Ahí estamos de vuelta. Ahora sí. De vuelta. Gonzalo esperando. 8.960 puntos lo que tiene que superar. Lo que hizo Jonathan. Preparado, Gonzalo, entonces. Al centro del escenario de los Abuelos de la Nada. Mil horas. Fuerte el aplauso para él y a ver si supera los 8.960 puntos. ¡Agarra nota! Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. No paro de calcular. Mirá la barra para ver quién se queda, quién se va. Jonathan lo hizo muy bien, casi 9.000 puntos, 8.960 puntos. Pero Gonzalo, claro, otro ganador y entonces se pone bien parejo. Con Mil Horas de los Abuelos de la Nada. Uno sigue la carrera por los 200.000. Cuando hablo de la carrera por los 200.000 parece una carrera larga, pero no, ya se está achicando. A ver los puntajes. Arriba, ¡vamos! Gonzalo. ¡Qué diferencia! Vos sabés dónde estuvo esa diferencia, ¿no?
Obviamente, sí. ¿Vos sí, sabés sí, dónde estuvo sí, esa diferencia? Sí, por supuesto, sí. En esa, bueno, son en cosas esa, que pasan. En ese fragmento, ahí, porque obviamente eso sumaba la diferencia. Bueno, fuerte el aplauso para Jonathan Rizzo. Bravo, bravo, bravo. Saludos a todos, Florencio Varela. Maestro, gracias. Canta bárbaro. Muy bien. Canta bárbaro, artista de cultura de Florencio Varela. Fuertísimo el aplauso. Bravo. Qué sistema, pero qué bien. Qué bien el tipo, concentrado, excelente. Eso. Sigue, sigue. En carrera, muy bien el aplauso para él. Bravo. Ahora, con nosotros, Karen y Carolina en dar la nota. No. Hacen su ingreso. El de las finales por los 200.000. Karen es cantante y ama de casa, es de Uruguay. Carolina, química. Vive en Mar del Plata. El tema elegido por la producción es una hermosura. Paisaje de Gilda. Karen, ¿preparada? Al centro del escenario. Fuerte el aplauso para esta ganadora. Y a dar la nota. No debemos de pensar. Soy del barrio de Bursaco, para la gente de Bursaco, quiero mandar un saludo. El barrio de Bursaco, ahí está, claro, porque yo dije que es de Uruguay, pero... Me crié acá en Argentina. Pero vive en Bursaco. Sí, sí. Claro, vive en Bursaco. Entonces, Karen Fleitas, de Bursaco, uruguaya, que ganó el 30 de marzo con Paisaje de Gilda en el camino por los 200.000, hizo un total de... 8.910 puntos, todos ahí, ¿eh? Todos ahí por los 9.000, los ganadores. Enfrentando nuevamente al sistema, a ver cómo le va a Carolina, que es química, que es de Mar del Plata, pero también tengo que decir que vive en La Plata. Así es. Vive en La Plata. Preparada. ¿Lista? A dar la nota. Pasé un momento y volveremos a quedar.
un momento complicado de Carolina. 8.910 puntos, a ver si supera los puntajes. ¡No llega Carolina! ¡Fuerte el aplauso hasta acá! ¡Bravo, eh! Entonces, la ganadora de los 20.000, pero en la carrera por los 200.000, ¡sigue ella! ¡Eso es! ¡Sigue ella! ¡Bien, fuerte bien. El aplauso! ¡Bravo! Para Karen Fleitas, señores. Y les digo, Barbie Franco, Karen Fleitas, público presente. A ver. Hasta acá, entonces. Oh. Hasta acá, se quedan con Telenoche. ¡El aplauso para la ganadora! ¡Bravo!